Hablábamos ahorita de más o menos 300 empresarios de Medellín y Antioquia reunidos. ¿Cuál es el avance en Antioquia, en Medellín, frente a esa? Sabemos y está claro por las cifras, incluso avaladas por el mismo Ministerio TIC, que Antioquia es la región y Medellín la ciudad que más ha avanzado en ese tema, digamos, después de Bogotá. Pues ¿cuál Antioquia es la experiencia? Es una, Antioquia y Medellín, especialmente Medellín, tiene pues ya esa gran denominación de la ciudad más innovadora del mundo, reconocida por todo lo que hace. Pero más allá de eso, más allá de la ciudad, es muy importante hacerle entender a todos los empresarios antioqueños, a todos los sectores productivos de Antioquia, una región que hace parte fundamental de la productividad del país, que incorporen tecnologías en sus modelos de negocio, que incorporen tecnologías en sus modelos de producción, de productividad, para que sean más competitivos. Y por eso vamos a estos escenarios donde no son digamos, empresas de tecnología con las que normalmente tenemos conversación, sino que allí están textileros, están zapateros, están empresas, por ejemplo, de las grandes superficies, están ahí toda una diversidad de empresarios medianos, pequeños y grandes, porque esto no tiene ningún tipo de distinción. Todos, yo los reto a que me digan una sola industria en donde la tecnología no está haciendo una disrupción categórica y contundente y que está transformando los negocios. Entonces, creo que ese es el gran mensaje y a eso vamos a compartir unas cifras muy importantes de digitalización, de adopción de nuevas tecnologías, de tecnologías emergentes, de tecnologías como, por ejemplo, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, el Big Data, el Data Analytics. Todas esas son herramientas que las vemos todavía muy lejanas y no son tan lejanas, por el contrario, son... Cuando uno entra a internet y busca cualquier tipo de información, ahí hay internet de las cosas, ahí hay inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos que entender, que esto es mucho más que un gran robot que va a pensar autónomamente y que va a venir por el mundo. No, esto es muchas herramientas que tenemos a la mano, empresarios, gobierno, sector privado y sector público, para ser más productivos. Más allá de ministro, como experto, le pregunto, ¿cree usted, ministro, que hoy se está entendiendo que la economía naranja es una economía de colaboración y que no es básicamente poner en plataformas e informáticas lo mismo que estamos haciendo, sino transformar, digamos, unos nuevos modelos de producción y unos nuevos modelos de economía? Yo creo que estamos entrando en ese proceso, pero hay que seguir viajando por Colombia, contándole a los colombianos, a los empresarios. Hay mucho empresario en la región, hay empresarios pequeños, medianos y grandes en las regiones que necesitan también algún tipo de orientación en ese sentido. Y por eso no escatimamos ningún gasto para poder venir a las regiones a contarle a las regiones, a los empresarios de las regiones, cómo es el camino que nosotros vemos de desarrollo y de futuro con la tecnología y sobre todo cómo deben implementar esa tecnología en sus modelos de negocio para ser más productivos. ¿Y en este punto qué le queda al gobierno específico por desarrollar? Muchas ¿qué cosas, retos no se cumplieron? Muchas cosas. Yo creo que en materia de tecnología nos vamos muy satisfechos. Lo decimos con absoluta tranquilidad, con mucha humildad, pero sí también con mucha contundencia. Este país pasó de tener 202 municipios conectados a tener un poco más de 1.075, casi el 96% del territorio nacional conectado. Tenemos, dimos un gran salto, por ejemplo, de estar con cero municipios con tecnología de 4G, internet móvil de alta velocidad en el 2010. Hoy tenemos 968 más o menos. Pasamos de tener 2.2 millones de conexiones a tener hoy un poco más de 30 millones de conexiones. Pasamos de tener más o menos el 7% de las MIPYMES conectadas en el país a internet y a tecnología. Hoy tenemos más del 70%, 75% de las MIPYMES conectadas a esa tecnología. El país está conectado, la gente entendió que la tecnología era parte de su vida y que le podía facilitar precisamente la calidad de vida. Y qué más decir que, por ejemplo, el 54% de los trámites a nivel nacional están digitalizados. Usted hoy puede en su celular sacar el duplicado de la libreta militar, puede pagar los impuestos, puede incluso sacar, por ejemplo, el pasaporte. Muchos trámites que antes eran muy engorrosos, hoy los hacemos sin filas, sin desplazamientos, ahorrando plata, sin tener que viajar de los municipios a las capitales. Yo creo que eso es un gran avance y yo creo que Colombia tiene que entender que ahí hay un buen camino y que ojalá
haya una continuidad de las políticas de Estado en materia de tecnología para que Colombia siga avanzando y siga demostrando que puede ser líder y que puede ser la primera economía digital de Latinoamérica. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer estar aquí con ustedes con Televisión Pública.